watching. Yeah, see, it's fun. Yeah. Yep, there you go. Well, hope you next stream. Bye bye. Bye bye. Okay, and done. Okay, now you're on my Oh, screen. yeah, no, it's your screen. Okay. Yeah, thanks really. Thanks a lot for hosting the tournament and helping me commentate. I'll be leaving. Well, it's 7, so good night, Nemi. Good night, good night. Okay. ¿Debes hacer esto en español o en inglés? Vamos en español, carajo. En español, carajo. Tenemos Nayuki contra Makoto. ¡Oh! Se me olvidó cambiar el nombre del stream. Se llamaba Naruto-kun. Ok, ahí está, ya. Tenemos la pelea del personaje de con muy buen set play, Makoto. Pero también es un personaje con muy malos normales y limitadas opciones de movimiento en el aire por su air dash que va hacia arriba por algún motivo. Tampoco tiene la mejor frame data ni, bueno, su dash es chiquitito. Tiene muchos problemas Makoto, ¿ok? Muchos, muchos problemas. Pero su set play es Dios. Y mientras tanto, Nayuki va como para el otro lado. No tiene tan buen set play, de hecho su set play es bien mediocre, que es una parte muy importante de EFZ. EFC. Pero tiene muy buen daño, tiene muy buenos normales. Bueno, circunstancialmente buenos normales. Contra algunos personajes no son muy buenos sus normales, pero contra Makoto específicamente sí funcionan bastante bien. Y yeah, set play. Esa patadita que ven ahí tiene una animación muy parecida el high y el low. Ninguno de ni el high ni el low tienen buena recompensa. Técnicamente es un buen mix-up, pero como no tiene recompensa es como si lo bloquearon una pura vez ya se te acaba el turno también, así que es un setup de bajo daño lupeable. De muy bajo daño, tienes que pegarlo como 20 veces para ganar el round. Donde realmente brilla Nayuki es en sus staggers. Par 5E, muy buen normal. 5A, muy buen normal. 6-6A también. Por supuesto el daño. Va por el overhead, eso es cross-up. Algo que tiene Makoto es que se para bien, bien rápido. Entonces hay que hacer. Esto es muerte si hace el super. ¡Oh! No le salió. No le salió el level 3. Y se va a la primera pelea para el EFZ Players. El EFZ Players. Ni más ni menos que el EFZ Players. Eso voy a cambiar acá en. Creo que tengo muy bajo el bitrate, así que vamos a probar algo. Si se me da la mierda el stream, ya saben que es totalmente mi culpa.
Sí, vamos con Super. Algo bueno de Makoto es que tiene, así como puede ser, a veces Super y tiene inmediatamente el corner carry. Lo que no es tan bueno de Makoto es que, bueno, el daño es mediocre cuando lo hace. 2000 de daño es poco. Muy poco en este juego. Makoto puede parecer Zoner por las herramientas que ven en pantalla, pero no realmente. Es un personaje Rushdown que utiliza las balas de Ricochet para acercarse. ¿214B? 214B se come un hit, así que le ganan los DPS. A los DPS de un hit, obvio. Funciona parecido a la silla de Hisui. Ahí va el overhead. Sí, cuando se está cerca de la esquina se puede utilizar eso de launcher. La bala A. 214B. Me gusta que el alemán está utilizando más el 214B ahora. No, stream, por favor. Tenemos un cambio de personaje acá. No, you're so sexy. Ya. Este matchup es conocido por... infame por ser uno de los más difíciles del juego. Hay muchísimas cosas de Shiori que Makoto odia. Una es la Hordebox. En el piso específicamente. Ok, no le sale el Tech Trap. Y lo otro es que si Shiori consigue el knockdown puede ir por un escudito que se come proyectiles. Oli y Joel. Rápido, Joel, consíguete a alguien para quien jugar. El Donnie no puede. Uno de los Nerubros. Sí, el alemán nunca jugó en Ayuki, que yo sepa. Siempre jugó a Makoto. Desde chiquitito. Al dios Nacho, trae del dios Nacho. Trae del dios Nacho inmediatamente. Hoy día fue el torneo de Exarch y el Piro Nacho no estaba, weón. Pero me pilla el jugó un buen rato con el Azlet y el Joaquín. Sí, el dios Nacho dijo que no iba a ir a Exar. No apareció, po. Se le hizo. Como dicen por ahí los LOL. El Gats dice una justicia. Te diría una justicia, pero... pero se supone que estoy streamando un torneo de principiantes de FZ, pero... se les olvidó hacer check-in a la mitad de los integrantes, así que se convirtieron en exhibiciones de FZ. Saludos, Seba. Se para con DPA, que no es real. Pero es multi-hit, así que le gana el 214B. Sí, la mitad de la gente no hizo check-in. Volvemos a Nayuki. Nayuki, perdón. Estoy tan acostumbrado a decir, en vez de nada, decir ne por Neruto. Neruto-kun. Tenemos Airthrow, algo que tiene muy bueno Makoto, eso sí, el Okiseme de Airthrow es bastante bueno. Sí, Bloodies. Ahí está, 214B.
haciendo los... La presión de Stagger se para nomás mashando. Bloquea el overhead. Tenemos turno 4 de nuevo. Uy, llega por nada el level 3. ¿Le tenemos? No, no le tenemos. Debes hacer buen daño, tenemos full con el carro y casi. Ahí le tenía que hacer 5C en vez del JA. Stigers. Sí, se hace con 6-6-B. Te queda. Pero no le hace suficiente delay al JB, así que termina haciendo... Hace mal el Techcraft. Ese es el problema número uno de Makoto. Los combos son difíciles. Onda, más allá del ABC Super. Como los combos de... que tienes que aprenderte después de ese nivel, son bastante difíciles, bastante difíciles. Yo creo, Gats, que la otra semana van a salir unos proyectos justicia. Sí, el TK2414A. Balazo antiaéreo. Algo que me encanta de Makoto, que es el antijugador de Melty. El personaje antijugador de Melty. Porque tira el balazo A e inmediatamente los jugadores de Melty explotan. Porque no pueden saltar. Bueno, sí pueden, tiene que hacerle rage al... Pero convenientemente los jugadores de Melty no saben hacer EXGuard. Por lo tanto no saben hacer RG. Es increíble. No soy el dash. Es difícil hacer left-right mix-ups en Nayuki porque es muy alta. Uno de los personajes más altos del juego cuando se está parando, en general. Y también en general. Agachada, de hecho le llegan algunos... Algunos mix-ups específicos. O sea, unos instanables que es específicos, pero... También previene algunos cross-ups, por suerte. Ahí está el trade. Tiene muy poco hitstun la granada. Va por un JA. Tenemos 2C, 2-13 ya. ¿Y esto debe ser muerte? Sí. Me gusta utilizar la barra. Tenemos. ¡Pam, Nako! Ah. Ya. Nuestro sella va por el low. Ok, bloquea bien. Alemán con bastante buena defensa. Y no tenemos punish a la Tatsumaki. No le salió. Y eso, va por el cross up. Ese mix up es bastante difícil de ver. Ahí está, trade para dejarlo 4-1 en el marcador. Si aún tengo la Trinitron, no la tengo. Ya no existe.
Bueno, el Cross-Up Low bloquea bien. 6-6-A. Ya. Salta para evitar la bala, le llega igual. Lo divertido de la bala es que... si tú te mueves, la pantalla se mueve con la bala, entonces... rebota en distintos lugares. Ok, sí, eso tiene mucho Hitstone. Ahí está. Va por Throw para evitar la interacción con Balacio. Hoy día vi el Salacio también. Está tan malo para todos los juegos como siempre. Haciendo el ridículo. Entra con JB. Ya tenemos Rosa, pero no funciona. Interrumpe los Staggers. Bueno, en realidad el mix-up que hay ahí. Está igual en rounds. Bloody's tratando de dar la vuelta. Buen RG al 66A. Y tenemos. Le sale ahí el combo de Blue IC. Un poquito alto parece. No, justo. Ese es el daño de Nayuki. Overhead y vamos por cross up. Alemán no bloquea ningún cross up, parece. De esos de la esquina. Y ahí va, super. Y esto debe ser muerte. Con un perfect. Perfecto. Ya, tenemos palita B. Va por delay. Y la granada, no hay que tenerle tanto miedo. Se muere si le pegas y no te como un hit. A diferencia de la granada B. Ahí está. Así hay que tenerle respeto. Al 12, uff. Ya, por un tick throw. Nuevamente evitando la interacción con la bala. 12, tenemos 5A. 236B, pam, pam. Uy, la altura ahí me traicionó un poco a Bloody's. Tiger 2A y esto debe ser muerte, ¿no? Así que ir por Super, vamos por Tatsu. Y esto es muerte, definitivamente. Sí, no sé por qué Alemán hace esas rutas aéreas con... así como JA, Air Dash, JA, B. Podría ir directamente por JB. Air Dash, JB. Después 66B y bla bla, tiene un poco mejor, harto mejor. Bueno, yo sé que al alemán le gusta labiar sus cosas, así que en verdad tiene razón, pero no sé, no me gusta usar tanto JA en tan temprano en los combos en general. Eso es imbloqueable. Y le recupera vida y no tiene recovery. Pero es un level 3 que solamente puedo utilizar cuando tienes poca vida. Muchos de esos level 3 son bien malos, pero el de Makoto es de los mejorcitos. Casi. Pensé que si trató de ir por Super, no le salió. Throw y... Mashea en Wake Up y esto es muerte. Y todo porque no le salió el super.
Y... Oh, no se la van a dar vuelta. Ok. Está respetando un poco mucho la granada, ¿eh? No sabe cómo funciona. 5C. Va por cross-up. Algo súper importante de los cross-up en este juego, de como te dan vuelta los inputs, se jode un montón de reversals. Ok. Sí, de nuevo, las rutas con J no me gustan. Mata muy rápido el pro-rip. Okay. No le sale bien el mix-up, tiene que ser delay ahí a la balita. Bloquea bien el overhead. Le tenemos 5C nuevamente para interrumpir los air dash. Buen RG. Nuevamente no le sale el mix-up, tiene que hacerle delay a la bala. El daño. No le sale el Ender, pero igual. En este juego hay cuts, así que esos 3000 de daño en realidad eran harto más si es que hubiese sido una Makoto de vida completa. Y muy lento en el IC. Sí, meterles. Por lo general, cuando pillas a alguien con un antiaéreo en este juego o desde un air to air, puedes hacer esas rutas de buen daño. Ok. La bala Ricochet, uno de los mejores EX del juego. Sí, nuevamente. Ahí le salió el TK, pero no le salió el pickup con JB. Eso es low. Ya. Tenemos el throw y nuevamente un mix-up, bloquea bien el cross-up. Air to air JB, tenemos que hacer alemán, trata de pararse con agarre. 12. 5C antiaéreo, nuevamente no pasa mayores. Esto es feo, esto es muerte. Ahí está. 5-3, bastante parejo la verdad. Bastante parejo. Fe. Tenemos nuevamente el 5C antiaéreo. Está funcionando bastante bien. Nayuki no tiene 5A para interrumpir esos air dashes. Tiene que hacer otras cosas. Me gustaría ver DP, DP y C también. Uy, qué rico, como agarra soltura. Tenemos un poquito de Stiers, pero no le funciona. Demasiado en el agarre. No, Farnaco.
bueno, buen bloqueo, especialmente ahí porque había Blue IC disponible. Se iba a hacer un combo de harto daño. Tenemos DVP super. Allá, ahí está, DP. Algo que está haciendo bien el alemán son esos DPs. Makoto tiene un DP muy rápido que no tiene inbound, pero sirve muy bien como antiaéreo y en general como un, como es rápido. Puede utilizar la reacción para hacer Witch Punish. Ok. Pam, 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 pam. Ahí está, 1-4B. Hizo el deseo, no le salió el dash. Y aparte hizo un poquito lento el 2-1-4, la bala B. Ahí está, ahora sí. Me hubiese parado con DP al máximo. Carepal también. Ahí está. Uy, no va por el super. Decide gastar los recursos. Muy avaricioso. Sí, un poquito muy avaricioso. Okay. Bloquea bien, mix up bastante simple de ver. Tenemos wake up DP. Sí, no te quedes, no te quedes. Nuevamente Barnacle. Ah, balita antiaérea. Y esto es muerte fácilmente. Me gusta, la verdad es que está bien pareja las peleas en general. El Bloodies nomás está fallando en algunos puntos cruciales de su combo. Ya ha perdido dos partidas, creo, por fallar un combo. Un Ender, ni siquiera un combo. Solamente el Ender. Level 3. 6-6-6. No. Overhead. Y va por el cross-up, sí. El alemán se come todo el rato ese cross-up, la verdad. Puede ser que esté tratando de mashear, en realidad. Sí. Ahí está, 6-6-6. Lamentablemente no tiene Blue IC, eso. O sea, tenía Blue IC, pero muy poquito, un muchito. Así que no le iba a dar para el corner carry. Está el trade. Va a ser un 5 antiaéreo. Eso, se da cuenta que tiró el A. 662B. Sí, delay RG. Están manejando bastante bien la defensa ambos. ¡Pum! ¡Ey! 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 ¡4-6! ¡4-6! ¡6-4-6-4! Lo verge nuevamente. 6-6-B. 6-6-B. Tenemos throw. Staggers.
¡Ey! 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 5 luquitas. Buena presión acá. ¡Uy! Falla justo el overhead. No, un poquito mucho. Interrumpe el overhead esta vez. Vamos con 2B y no conecta el super. Rodier lo dicho, se para con DP. No me gusta ese 6-6A nuevamente. Utilizando normales A tan pronto en el combo, les mata el peorrita alemán. Con un personaje de poco daño hay que tomar todo lo que uno tiene. Super. Cross up. Uy. Pues same side. Porque seguramente lo daba él por el cross up, pero como una Yugi es muy alta, no funcionó. Ok. Ah. Pam. Ey, 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 ey. Oh, casi. Sí, un poquito muy prorrateado. Y esto es muerte, sí. Esta vez sí lo sale super. 6-5. Recordemos que esto es FT10, así que está muy muy parejo. Lavis partió medio lento, pero ya está mejor. Queda. Ya tenemos Wake Up DP. Uy, no le sale. Será un combo crucial. Estamos hablando de buscar ese 2B, 5C. Entra con 2A. Esta vez Bloody sí está haciendo los mitis. Le está un poco molestando eso de que Makoto tenga un wake up un poquito más rápido de lo normal. Pero parece que ya está haciéndolo bien. Sí. Trata de ir por el air to air. Gana ahí alemán. J2C. Super. No hay punish. Vamos a utilizar eso. Va por el land overhead. Es decir, que eso en realidad te da como un mix-up bastante decente. Footsies. 6-6-12, perdón. Sí. Muy arriesgado hacer eso. Un minuto. He vuelto a la vida. Están los Stigers. Está con 2A. Y pensé que iba a ir por super, quizá ahí lo mejor era igual ir por el combo a pesar de no tener el Blue IC, porque para drenarle el VIC a alemán. Pam 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 pam. Ahora va a utilizar su Blue IC y nuevamente con 5A no va a llegar a mucho. No sé qué está tratando de hacer ahí.
Creo que simplemente está haciendo un combo no muy óptimo. Ok. Nuevamente no hay mucho barrita de Blue IC, pero le va a dar el daño extra. Ahí está, tequeando. Sí, cuando las Nayuki hacen mal ese super, se puede tequear nomás. Y no, no hay riesgo. Nuevamente, 5A, no sé por qué. Ahí está, el triple overhead. Vamos con... bloqueando bien el overhead. Bueno, RG al Mitty. Bloquea el overhead, muy buenas reacciones de Bloodies. Pensé que iba a buscar la garra acá. No pasa nada mucho. Y corre en la cara nomás. Ahí está. B nuevamente, Ertu y el JC, pega por atrás con el JA. Pegó por no sé dónde, tenemos Wake Up DP. Ya, esta vez no te queda. Ya, va por 2-1-4A esta vez. Y te queda nuevamente, no me gusta J2C como Tech Trap, pero bueno, lo intentó. Wake Up DP nuevamente, muy rápido. J2C, no, la verdad, no sé qué es lo que busca de ese Tech Trap, pero... el problema no es que no funcione, el problema es que no tiene recompensa. Un simple JB o un Earthrow a reacción estaría mejor. Buen daño, igual no termina el combo, pero uy, el overhead. Sí, ahí está, en 5C. Me gustaría ver a Bloodies haciendo más 6-6-C también. Un normal bastante importante de Nayuki para molestar en neutral. Para con level 3 y tenemos... oh, no intentó hacer el pickup, qué raro. Después de ese level 3 se puede comer. Caminando, caminando. Uy, esto va a ser una buena cantidad de daño. No le salió el Ender nuevamente. Le faltó hacer delay entre las Airstrings. ¿Vamos por level 1? Sí. Toma todo el daño que pueda tener ahora. No te queda, alemán. Pone RG, 2B. Y ahí está. Están muy muy parejos en este momento, 7-6. Puede ir para cualquiera. Over empty low, bien, 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 bien bloqueado. Buena conversión. No, no te quede, compadre. Y nuevamente no se viene el Tech Trap.
Pero Bloody Sportequier ahí se desintegró su vida básicamente. Cualquier golpe de Alemash podría ser todo. Al contrario, el JA, 2A, lo que sea. Igual Bloody ahora tiene Blue IC. Ese tiempo extra en la viviendo junto a los mortales le brindó buenos beneficios. Ahí está Alemán yendo por un combito. Que trató de extenderlo un poco más para. Precisamente para drenar el VIC. Ahí va, super. No le sale el Electro y. Uff, joder, ese está. Bastante bueno. Pudieron haber pasado cosas peligrosas desde ese JB. Tenemos FM. Cuidado con el reloj. Pollitos. Va a entrar con el cross-up y esto es muerte. Ni siquiera tiene que extenderla mucho, no tiene que ser nada muy difícil. Sí, ahí está. Problema número uno de Nayuki. Muchos de sus pokes buenos son lows. TP, ok. Super. Ya, esta vez sí le sale bien el Tech Trap. Tenemos Wake Up Super, 5C, ¿no? Buena defensa ahí de Alemán. Donde está los RG un poquito más proactivos. Para no comerse esas chanerías. Ordinarieses. Tenemos 2C. Un movimiento que por algún motivo tiene algunos frames de Inbull. Y esta muerte, sí. Este juego me encanta que no haya burst porque. Etapa curiosa, ¿verdad? ¿Eh? Personalmente, eso mismo. No la jugaría. No, si pudiste haber matado y fallaste el combo, es totalmente tu culpa. Está bueno eso. Imagina jugar en la luna exactamente. Como estamos gol. Para mashando con 2A a lo desquiciado, a lo maldito. Estudiando japonés un rato. Que la vaya bien con su Nihongo Bakaranai. JB Air to Air. Crushita Show. No tiene voz la Makoto en mi FZ. Kana. Kurushita Chop. Ahí está. Alemán
con una pequeña ventaja, ligera, ligera ventaja de un punto. Arreglaste el personaje increíble, sí. Es que normalmente el personaje no tiene voz. Es un voice mod el que le va a decir. Pero por algún motivo la gente tiene más el voice mod que la versión normal de FZ. Sí. Nuevamente le está costando un poco hacer los mitis. Creo que tiene muy buenas ideas, pero se ha machado. Contra el personaje de que se para rápido. Pam 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 pam. Oh, no le sale. Este juego, los combos son como de juego de ritmo, básicamente. Tienen un bonito ritmo los combitos. ¿Cómo ganáis por tiempo en este juego? No se puede. Por eso es que el set es tan malo en este juego. Hoy día vi al set jugando, por si acaso. FZ. No puede laimear. No sé, algo que me gusta de este juego es que el propio ritmo del juego evita como que se sienta lento, a pesar de no tener timer. Las propias mecánicas hacen que tengas que acercarte en algún momento, porque si no, un golpe cualquiera se convierte en absoluta muerte. Un combo de Blue IC te derrite la barra. Ya, parece que Bloodys quiere igualar la cosa. Está muy cerca de Blue IC. Si consigue el golpe ahora, va a tener mucho daño. No hay RG. Ahí está el RG. Y uy, dolor, dolor, dolor. 6-6B. Pup, 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 pup. Ping. Sí, hace mal el super. Un poquito muy alto. Me parecía medio raro ya. 12. Eso no suele pegar en oponentes aéreos. Esta vez pega super bien el Mitty. El cross up y nuevamente. Le tira un granadazo en la cara. Ok, le convea super. Ese super, el ultra de Elena. Pero con hitbox imbloqueable. Y no es castigable en Wii. Y aún así el personaje en low tier, ¿qué les parece? No. Pam, pam, pam. Yeah, sí. Por la altura, simplificó un poquito el combo. Me gusta. Eso es lo que hay que entender de este juego, es que uno no siempre consigue los hits ideales, o si hiciste mal el delay como al principio del combo, hay que ajustar un poco el ender. Yogo. Bien, bien. A pesar de que hagas algo que no sea necesariamente óptimo, si ya la embarraste al principio del combo, al menos convierte lo que sea que hayas conseguido en algo que signifique. Sí. No. Te falta un poco de perrita ahí. No hay castigo. Ay, ay, ay. Oye, los RG al 2B están matando al alemán. Throw. Wake up, pipí. Sí. Mira, 15 de daño. Hace muy poco daño la granada.
Hace muy poco año tiene poco hitstun. A ver, se super, tres lupitas. Pap, pap. Uy, casi lo hay, sí. Vamos, si lo deja más simplecito. No, no, no lo dejo más simplecito. Es que ahí, porque tenía menos Blue IC de lo normal, tenía que hacer un combo más corto. Y ya tenemos 214A, tradeando con el DP 5C. Creo que Bloody se empezó a entender un poco por qué Makoto no es tan buen personaje. Si se fijan, Bloody se está tomando más riesgos también. Porque básicamente en situaciones como de golpe a golpe, siempre va a salir ganando Nayuki. Si consigue el hit, va a hacer más daño que Makoto. Va a tener mejor recompensa. Tiene que obligar un poco a Makoto a arriesgarse. Estaba jugando el matchup al revés, por así decirlo. Estaba tratando de lidiar con Makoto, pero ahora está haciendo que Makoto lidie con Nayuki. Ahí está. Entramos con 2A. Y el 2C no llega. Tenemos Tech Trap, bien. DP, por supuesto. Me encanta que convea cerca de la esquina. Sí, buen tema. Nuevamente, Wake Up DP conviando en la esquina. Upa. Ok, JB, bien, no te queda. Uy, un cambio de skin ahí. Staggers, ok, lo dejo un poquito lejos para no tener que lidiar con las opciones de RG de Makoto. Tiene normales muy chiquilines. Par 5B, creo que esto se nos va a ir a un 9-9, ¿eh? Me da la impresión de que se va a ir a un 9-9. Tengo un presentimiento. Nosferatu así. Ahí está. Ufa, ahí está. 6-6B. Eso sí me gusta. Pam, 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 pam. Eso, no te quedes, amigo. Uy, no, no consigue el pickup. Faltó dilayar también un poco el JB. DP. Sí, no hay castigo, ¿no? Y esto... ¡Uy, no! Eso era muerte. Vamos a tener algo, ¿no? Overhead, bloquea el overhead. Y... ahí está, 9-9. Un golpe para morir. Entra con 6-6F haciendo un Whiff Punish a los 2-3-6A. No hay Tech Trap. No hay RG. Va por un Empty Low. Muy bien ahí, Lodis. Tenemos antiaéreo. DP. Sí, esta vez está tomando los trades. Está tomando los trades. Sabe que va a salir ganando. Se para con DPA. Bueno, excepto cuando hay una bala ricochet. Ahí es difícil salir ganando. Ah, sí. No hay castigo al DP. Y el 214B comiéndose un hit muy importante ahí. Va la B. Pam, pam, pam. ¡Ey! Ojo con la altura, eso mismo. Le quedó un poco muy alto. Tenemos doble overhead. Pensé que iba a ir por super, pero no. Y no sé si alemán pensará en interrumpir la presión de Instagram Dash en algún momento con su 5A o con su 6-6B, no sé, se para con super.
Nuevamente. Le dieron súper en la cara. Ahí quedó la vida que recuperaste. Igual, alemán sin barra, lo cual muy importante para Makoto para hacer algo de daño que sea. Y esto no va a matar ni por si acaso. Ahí está la barra de super. Y de lejos no significa mucho. No busque leer Twitter, eso es low, eso es low, eso es low. No hay castigo, ahí está el castigo. Y el primer round de este último juego se lo lleva Bloodys. Y aparte ahora tiene Blue IC. Uy, esto va a doler un montón. Ey, ey, ey. Un poco muy alta la Makoto, así que acortemos un poquito el combo. No lo hizo. Delay Air Dash para vencer el Fusi 5A. Y tenemos un salto para evitar la bala. Está muy peliagudo para alemán. No hay challenge. Le dio miedo el super. Y ahí está. Brody se la lleva 10 a 9. Súper, súper parejo. Muy parejo. Bastante bueno. El FT10 salió bastante bueno a pesar de estar tan improvisado. Y bueno, gente, como parece que nadie más le va a jugar al Joel, a menos que se haya conseguido un rival. No sé si el Joel sigue ahí siquiera. Así que a mí no me han notificado nada, así que ya es hora de decir adiós. Que les vaya bonito, gente.